está con nosotros esta noche, nos trae otra receta, ha estado muy navideño, de entrada ya el pavo ya estuvo cumplido, ahí palomita, pero ¿qué otros platillos navideños nos traes que nos recomiendes para lanzarnos, animarnos? La gente que yo les recomiendo que escuchen la receta y se avienten, que les va a salir más o menos la primera, más o menos la segunda, pero al rato lo van a hacer tan delicioso como Mauricio, ¿qué no? Claro que sí, les va a quedar muy bien. Pues ahora les traigo, ya que viene Año Nuevo, se llama Bolas de Año Nuevo y es una receta menonita de Chihuahua. A ver, bolas. Entonces, les voy dando aquí cantidades. Como saben, la repostería es muy específica. Y lo primero que necesitamos es poner en media taza de agua una cucharadita de levadura y tres cucharaditas de azúcar. Y esto se va a dejar reposar ahí 10 minutos. Y esto es para que se active bien la levadura y podamos empezar a trabajar con ella. Luego, ya que tenemos esto, se añaden 2 tazas de harina y se va a mezclar muy bien. Y se va a dejar reposar en un lugar tibio hasta que esponje ya esta masa previa, digamos, que ya tenemos. Una vez que ya esponjó esto, le vamos a agregar 2 1/2 tazas de agua tibia, media taza de azúcar, 3 tazas de leche, una cucharada de mantequilla, una cucharadita de sal, 4 huevos y harina, en este caso la suficiente para, conforme la vayamos trabajando, quede una masa de consistencia firme. Una vez que ya esté muy 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 bien trabajada, que ya está firme esta masa, la vamos a dejar reposar en un lugar tibio y vamos a esperar a que doble su tamaño, a que esponje el doble. Y en este momento ya está lista la masa para hacer las bolas. Simplemente vamos tomando porciones y le podemos poner unas pasitas adentro. Hacemos bien las bolitas y las vamos a poner a freír en aceite. Y ahí las vamos a dejar hasta que queden bien doraditas. Las sacamos, las escurrimos y se van a revolcar en azúcar. Y quedan listos para un postre de Año Nuevo. Ándale, un postre diferente, navideño y especial que nos trajo Mauricio. ¿Podemos usarlas en lugar de las uvas para pedir deseos? También, pues las tienes que comer. Oye, y el tamaño, ahora sí, aquí sí que el tamaño sí importa. ¿De qué tamaño? ¿Del tamaño de una uva? ¿Del tamaño de una naranja? ¿El tamaño de un melón? ¿De qué tamaño son esas bolas? Pues realmente son pequeñas, como el tamaño de una pelota de golf. Es un tamaño adecuado para que se frían parejos y se alcancen a cocer de adentro. Ahí nada más por si pensabas agarrar las de uvas de Navidad, de buenos propósitos, Liliana. Mauricio, ¿dónde podemos consultar la receta original? Esta receta viene en el recetario Menonita de Chihuahua, con el número 27 de la colección Cocina Indígena y Popular. Te esperamos por acá la próxima, Mauricio. Claro que sí, para Reyes les voy a traer otra receta. Buenísimo. Feliz Año Nuevo, amigo. Igualmente, muchas gracias. Continuamos.